¿Cómo les va? Qué gusto de saludarlos. Buen mediodía en esta, en este nuevo horario en la pantalla de Canal 10. Ahora vamos los días domingos. Así que gracias por permitirnos ingresar en su domicilio, en su casa, para hablar de esto que tanto nos apasiona y que tiene que ver con el Club Chipoletti, las distintas actividades del Club Chipoletti. Siempre remarcamos esto del crecimiento que ha tenido muchas disciplinas del Club Chipoletti. Hablábamos del hockey, hablábamos del tenis, hablábamos del rugby, hablábamos del fútbol femenino. El básquetbol en este último tiempo, indudablemente con esta participación de Chipoletti en el torneo federal, ha dado un golpe de calidad, llegando casi a jugar el segundo partido de la serie de playoff. Pero todo tiene que ver con una base, todo tiene que ver con los comienzos. Y los comienzos del Club Chipoletti en aquel semillero, muchos de esos jugadores, más el aporte de los capacitados, estuvieron en este torneo federal. Y Fernando Campidoglio, que retorna otra vez a la institución, es uno de los mentores precisamente de aquellos chicos. Fernando, el gusto de saludarte. Hola, Eduardo. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, bienvenido a casa, ¿no? Gracias, muy amable. Un honor estar en el club otra vez. Seguramente. ¿Después de cuánto tiempo, Fernando? 5 años. Ajá. 5 años. 2012 fue el último año que estuve en el club. Y bueno, después partí a Neuquén, a Pacífico. Claro. Y volviste otra vez. Y este año de nuevo. Y 2012 fue precisamente cuando ideaste lo que vas a volver a poner en marcha durante todo este fin de semana. Nada más que en aquel momento era un 50% de lo que vas a tener ahora, ¿no? Sí, sí, la verdad que gracias a Dios vamos a festejar nuevamente el Día Nacional del Minibásquet. Esto fue una idea que surgió hace mucho tiempo en un congreso de mini cuando nos empezamos a reorganizar en la etapa de formación. Y bueno, se dictó el 6 de mayo como el Día Nacional del Minibásquet y este año surgió la idea de retomarlo. En el 2012, como bien decías vos, lo habíamos organizado y juntamos en ese momento todas las delegaciones del Alto Valle, de cerca de 300 chicos, pero este año, gracias a Dios, y yo calculo que gracias al crecimiento de todos los clubes de la región, vamos a contar casi con el doble de chicos. Bueno, ¿y cómo lo vas a distribuir? ¿Dónde vas a meter 600 chicos? Buena pregunta. No, gracias a Dios estamos trabajando en conjunto con la Escuela Municipal de Básquet, con la Municipalidad, como son estos eventos, nos pasa el Complejo Corpofrut. En el Complejo Corpofrut vamos a diagramar 10 canchas simultáneas, de juego simultáneo. Van a estar involucradas todas las categorías del minibásquet, de cebollita a mini. Esto estamos hablando de chicos desde 6 años hasta los 12. Por bloque de juegos, cosa de que sea un encuentro dinámico y ninguno se aburra. Y así desde las 9 de la mañana, calculamos que es 4 y media, 5 de la tarde estaríamos haciendo el cierre. Indudablemente, a ver, cruzaste invitación. ¿Quién te va a decir que no quiere venir, Fernando? Nadie, todos. Es más, hasta me parece que hay muchos equipos que van a venir con 2 equipos. Tal cual, es así. Todas las instituciones de la región dijeron presente. Hay algunas que obviamente por la capacidad que tenemos en Corpofrut se han quedado afuera, con las ganas de participar. Pero tenemos instituciones que viene Petrolero de Cutralcó, viene el Biguá de Neuquén, Pacífico, CEF1, Centro Español de Plotier, Club Plotier, viene una escuela que se llama Villa Mitre, que es una escuela de Río Colorado que hace el viaje y se viene exclusivamente al encuentro, Cinco Salto, Allen, obviamente nosotros como anfitriones con la escuela municipal, Deportivo Roca y todos los clubes de la región. Fernando, hacemos un paréntesis aquí, porque cuando entramos en contacto contigo, cuando fuimos recibiendo todo el material de esto que ibas a hacer, el 1 de mayo, más allá de ser el Día del Trabajador, estabas trabajando en Villa Regina. Tal cual. ¿Cómo te fue? Dice, bien, bien, gracias a Dios nos fue bien. Yo en este año estoy dirigiendo la tira blanca del club, en conjunto obviamente con Gaby El Ejido, que sigue en la puesta a punto de los equipos un poquito más competitivos, pero formando, teniendo paciencia, enseñando, buscando el desarrollo de todos los chicos del club y sobre todas las cosas, que todos tengan la participación competitiva en el torneo asociativo. Fer, no puedo dejarte de lado, porque tu concepto es muy valedero, pero este año Chipoletti en el básquetbol, en este torneo federal, haber llegado, el solo hecho de participar y de la invitación y de haber hecho una buena campaña, los dirigentes, cuerpo técnico y jugadores estaban más que chochos, estaban muy orgullosos. Sin embargo, dejaron el camino Independiente, pelearon con un Villa Mitre que se preparó. ¿Cuál es tu concepto? ¿Qué es lo que vos viste de este Chipoletti? No, yo creo que fue un año más que soñado para el club. Yo lo empecé a vivir de afuera como eso, como un sueño de ver al club jugando federal por primera vez.
Y después con el pasar del tiempo nos fuimos asentando, nos fuimos poniendo de igual a igual, siendo competitivo, que era lo que buscaba Maxi en un primer momento, ser competitivo, no importaba el resultado, si estábamos arriba, abajo, pero dar pelea en todos los partidos. Y yo creo que esto invita a seguir sumando esfuerzo, que invita a seguir trabajando de la mejor manera desde las bases hasta las categorías formativas, de que todos los entrenadores que estamos hoy en el club doblemos esfuerzo para poder formar chicos que puedan jugar ese torneo federal. Y obviamente que es una motivación para los chicos que hoy están dentro del club. Todo club hoy en la región necesita de un torneo federal, porque si no los procesos formativos se diluyen, se pierden. Y hoy es una invitación inclusive a que los chicos sigan estudiando en la zona y se queden a jugar en los clubes regionales. Fernando, para terminar, ¿domingo entonces a qué hora arrancamos? Domingo arrancamos 9 de la mañana, con la reunión de entrenadores, recibiendo a los chicos. Pero ya estamos trabajando desde hace unos días. Los padres, obviamente, de la subcomisión de minibásquet, la gente de comisión directiva, mis otros compañeros. Obviamente ¿no? también está la gente de la escuela municipal, pero 9 de la mañana, ahí a jugar hasta las 5 de la tarde. Gracias, Fernando, por atendernos. Fernando Campidoglio es uno de los profes, el retorno de Fernando Campidoglio, alguien que durante 5 años estuvo ausente y que hoy vuelve con toda la expectativa y toda la capacidad para seguir encarando este proyecto de formar jóvenes para que el día de mañana no lleguen tantos de afuera y sean productos genuinos del club. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con nuestro Chipo Corazón en la pantalla de Canal 10. Pausa. Arauco, el concesionario oficial Ford de Neuquén, te espera para que disfrutes en familia. Tu cero kilómetro, 100% financiado y la cuota más baja del mercado. Nuevo K, vení a Arauco, Verticone 2505.